continúa y mientras esta indignación continúe, la protesta va a continuar, ¿verdad? Que el 8 de marzo es un día justamente de protesta, ¿verdad? Que es un día que recuerda a las mujeres masacradas en general. Es increíble lo que esta sociedad en global ha hecho con las mujeres. Yo no sé cómo se atreve a quemar mujeres, ¿verdad? A quemar brujas, a quemar niñas, a quemar trabajadoras de fábrica. Digamos, esa denuncia es una denuncia permanente, porque así como se quemaron hace 400, 500 años, 200, 100, se vuelven a quemar el año pasado. Eso quiere decir que la quema de mujeres es constante y permanente. Por lo tanto, vamos a seguir peleando, vamos a seguir indignadas, vamos a seguir rechazando este estado que nos quema. Por eso hoy buscamos